Hidráulica del NOA, venta y reparación de componentes hidráulicos para el agro y la industria. Hidráulica del NOA, Jujuy 964, teléfono 424-5104, San Miguel de Tucumán. Consulta por nuestros servicios en www.hidráulicadelnoa.com. Y ahora salimos desde Santiago del Estero, volvemos a la provincia de Tucumán, exactamente hacia Santa Rosa de Leales. Allí nos va a esperar Moisés Hemsi, él es contratista, junto a su papá brindan el servicio de cosecha de caña de azúcar. Y un gran problema que siempre se les presenta en las zafras azucareras tiene que ver con la pinchadura de sus neumáticos, tanto de las cosechadoras como de los tractores. Así que en esta nota los invitamos a conocer cuál fue la solución que él encontró. Gracias por recibirnos, están en plena zafra. Sí. Contanos un poco esta zona, cómo se llama y qué es lo que hacen ustedes. Bueno, nosotros estamos acá ahora en Santa Rosa de Leales, departamento de Leales. Y bueno, esta empresa se dedica al cultivo de caña de azúcar. Ahora estamos en un campo de nosotros. Y bueno, básicamente arrancamos hace 30 años mi papá, pero ya mi abuelo se dedicaba también al cultivo de caña de azúcar. Me imagino que viste todo el paso y la evolución del cultivo, ¿no? De pasar de cosecha manual a cosecha mecánica. Claro. Sí, nosotros antes hacíamos cosecha semi-mecanizada. Y bueno, en el año 74, mi abuelo compra una cosechadora integral y comenzamos con el cultivo de caña con el sistema que estamos trabajando ahora. Y en lo que es la cosecha mecanizada, ¿cuáles son algunos de esos inconvenientes que se presentan y que por ahí te hacen renegar, ¿no? Te generan dolores de cabeza y complicaciones en plena zafra? Bueno, sobre todo lo que hay que evitar en la cosecha de la caña es la pérdida de tiempo. Es una de las cosas más importantes porque como tenemos tiempo acotado con los ingenios y ese tipo de inconvenientes, hay que evitar las paradas. El factor más importante que hay que tener en cuenta es las paradas. Bueno, uno de los problemas que tenemos son la pinchadura de las cubiertas. Lleva mucho tiempo el traslado, la reparación y ese tipo de cosas. Ante ese problema, ¿qué solución buscaste? Bueno, a nosotros llegó una empresa que nos propuso una prueba del rellenado de las cubiertas. Tiene una serie de beneficios, pero siempre manteniendo el comportamiento del neumático y evitando sobre todo la pinchadura, con el aporte del peso de todo el producto que tiene una densidad similar a la del agua. Entonces, generalmente nosotros las hacíamos rellenar a las cubiertas de nuestros equipos con agua y bueno, este producto tiene una densidad muy similar a la del agua, entonces no tendríamos problemas con respecto al peso. Después tiene un comportamiento similar el neumático a cuando está solamente rellenado con aire, o sea, se comporta de manera flexible. No tenemos tantos problemas de que es una cubierta muy dura y ese tipo de cosas. Y sobre todo, las paradas por el tema de los pinchazos, que es la principal pérdida económica en las paradas en nuestras cosechas. Si lo tenemos que traducir, Moisés, en números, ¿cómo lograste reducir esas horas de paradas por pinchadura? Bueno, lo que hay que hacer, el balance, más o menos nosotros cargamos un equipo por hora y en las 24 horas, si todo sale de manera correcta y efectiva, trabajamos aproximadamente 20 horas. Entonces, parar una hora al día quiere decir que nosotros estamos perdiendo aproximadamente un 5%. Pero lo que lleva a trasladar 40 kilómetros un neumático, hacerlo reparar, volver a colocarlo y todo eso, te lleva entre 2 a 3 horas, entonces tenés que evaluar la pérdida de cosecha de 3 equipos. ¿A cuáles, Moisés, le pusiste, digamos, este sistema? Al principio yo empecé con mi cosechadora, hice rellenar las dos cubiertas delanteras y después empecé a probar en los tractores. En los tractores, lo primero que observamos son en los que realizan preparación de suelo, tienen mejor control de la dirección porque
no solo evito el tema de las pinchaduras, sino que también tengo un peso extra en la parte frontal del tractor y, bueno, la máquina no se levanta tanto. Entonces deja de ser un elemento, una máquina tan saltarina, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue el mantenimiento? Bueno, una de las cosas que tiene este producto es que no requiere mantenimiento. Ese es un beneficio extra para nosotros, no hay que cambiarlo ni nada por el estilo. Y lo que sí observamos es que nosotros las usamos, sobre todo las cubiertas delanteras, hasta que llegan al producto. O sea, la aprovechamos el 100% de la cubierta. Pasan las telas de nylon de la cubierta y hasta que se desarma la cubierta prácticamente uno la puede utilizar. O sea, le extiende bastante la vida útil de la cubierta porque supongamos que se reduce la pisada y bueno, ya la cubierta se pone más vulnerable a los pinchazos y ese tipo de cosas. Bueno, con este producto, por más que se pinche, como no es un líquido lo que está dentro, sino un sólido, la cubierta se extiende más del 100% de la vida porque se la puede usar hasta, digamos, de alguna manera que desaparezca. Bien, vimos recién uno de los tractores que sí, que la cubierta estaba totalmente rota y sigue funcionando. Claro. Ahora, sobre todo, estamos en una etapa donde es difícil concebir cubiertas. Entonces se empezó a usar muchas cubiertas usadas. O si uno tenía una cubierta que estaba ya por cambiarla o algo por el estilo, con este rellenado uno lo que puede hacer es seguir utilizándola hasta completar el uso, hasta que digamos se rompa la cubierta por sí sola, llegar al final de las telas. Yo tengo cubiertas nuevas que están inyectadas y otras que venía usando, cubiertas de 5 años, que las hice inyectar hace 3 y todavía las sigo utilizando.